al altar de Dios. En Cristo tenemos nuestra alegría y nuestra juventud. La 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 la. Cristo, Cristo, Cristo nos ofrecerá. Mensaje de verdad, la 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 la. Gloria, gloria, gloria al Dios del amor, al Dios del amor, que nos ha reunido en torno a su mesa para ser nuestro pan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Queridos hermanos, nos reunimos para celebrar el jueves de la quinta semana de Pascua. Una alegría doble, ya que también hoy, 14 de mayo, celebramos a San Matías, apóstol. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos perdón a Dios por todos nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos llamas a una nueva vida por medio del bautismo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Dios nuestro, que asociaste a San Matías al colegio de los apóstoles, concédenos por su intercesión que, teniendo la dicha de ser amados por ti, merezcamos ser contados entre tus elegidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo: Hermanos, tenía que cumplirse aquel pasaje de la Escritura en el que el Espíritu Santo, por boca de David, hizo una predicción tocante a Judas, quien fue el que guió a los que apresaron a Jesús. Él era de nuestro grupo y había sido llamado a desempeñar con nosotros este ministerio. Ahora bien, en el libro de los Salmos está escrito que su morada quede desierta y que no haya quien habite en ella, que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús, uno que sea de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de la ascensión. Propusieron entonces a dos, a José Barsabá, por sobrenombre el Justo, y a Matías, y se pusieron razones de todos, muestra a cuál de estos dos has elegido para desempeñar este ministerio y apostolado, del que Judas desertó para irse a su propio lugar. Echaron suerte, le tocó a Matías y lo asociaron a los 11 apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Desde que sale el sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala al Dios nuestro, que tiene en las alturas su morada? Señor entre los jefes de su pueblo. Él levanta del polvo al desvalido y saca al indígena del estiércol para hacerlo sentar entre los grandes, los jefes de su pueblo. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto
y su fruto permanezca. Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que han oído de mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le piden en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos en este pasaje sobre la importancia de vivir dentro del amor de Dios. La importancia de reconocer que no es uno quien ha escogido a Cristo, sino Cristo que nos ha escogido a cada uno de nosotros. Esta tarde en la Hora Santa vamos a expandir un poquito más entre el discipulado y el apostolado. Pero algo para compartir en este momento es cómo Cristo nuestro Señor nos ama tanto que quiere compartir toda su vida con nosotros. Y nos dice: si ustedes permanecen en mi amor, permanecen en Dios Padre. Si ustedes cumplen los mandamientos como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre, tendrán vida eterna. Y este relato tan hermoso nos recuerda de que este llamado lo tenemos desde nuestro bautismo. Cada quien en su vida de vocación que ha escogido. Pidámosle a Dios por medio de todos los santos mártires que siempre permanezcamos en el amor de Cristo, para así seguir adelante en este camino de fe, siempre encomendándonos a las oraciones del prójimo, pero también practicando la caridad con aquellas personas más necesitadas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos hermanos, en la alegría de esta Pascua oremos incesantemente a Dios, nuestro Padre, que se digna atender nuestras humildes oraciones como escuchó las súplicas de su Hijo amado. Vamos a responder: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por la Santa Iglesia de Dios, para que al contemplar asiduamente a su Señor, que reina en los cielos, no se deje cautivar por los bienes de la tierra. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por todos los pueblos de la tierra, para que lleguen a conocer a Jesucristo como Salvador de todos los hombres. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por todos los que estamos aquí reunidos, para que el triunfo de Jesucristo sobre la muerte nos haga esperar la venida definitiva de su reino.
roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nosotros, para que en medio del mundo demos testimonio con nuestra vida de que el destino del hombre no está en este mundo, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por un final rápido de la pandemia coronavirus que afecta a nuestro mundo, que nuestro Dios y Padre sane a los enfermos y fortalezca a quienes los cuidan y nos ayude a perseverar en la fe. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los doctores y enfermeras que están al frente de esta pandemia, para que Dios les cuide y fortalezca, por todos los que están expuestos en trabajos necesarios, oremos. Escúchanos, Padre. Ofrecemos esta Santa Misa por el cumpleaños de Regina Robbins, la hermana Regina Robbins y Blanca González, por el eterno descanso de Asael Sánchez y por todas nuestras madres vivas y difuntas, mientras continuamos con este novenario a las madres. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Dios y Padre nuestro, que conoces la vida de los hombres de nuestro tiempo, sometidos a tantas dificultades y peligros, escucha los deseos y súplicas de tus hijos que confían plenamente en tu amor paterno. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones que tu Iglesia te presenta con devoción en la festividad de San Matías, y por ellos fortalécelos con el poder de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, Pastor Eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso con los ángeles y los arcángeles
con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres, Señor, Dios del universo, llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y por todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza, a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dándote gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. En
Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Erit sum et cum ipsum et in ipsum, est tibi Deo Patri omnipotentis, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de toda tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos, nos damos una señal de paz. Quita.
Él es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Oh Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Señor, tú que te das con abundancia a tu familia estos dones celestiales, por la intercesión de San Matías, dígnate recibirnos en la claridad de tu luz, para que tengamos parte con todos los santos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como les hemos estado diciendo, continuamos celebrando el novenario de misas por todas nuestras madres vivas y difuntas. Ayer tuvimos la plática con los dos padres de aquí de Estados Unidos y los dos padres de Jalisco. Se me olvidó anunciarlo, pero quedó grabada. Así es de que si alguien gusta ver la plática de ayer, se trató de la Santísima Virgen en cuanto a sus apariciones y pues un enfoque en la Virgen de Fátima. Si gustan, pueden verla ahí en Facebook o en YouTube, está grabada. Esta noche a las 6 de la tarde, siendo jueves eucarístico, vamos a tener la hora santa, a las 6 de la tarde. Vamos a estar reflexionando con Cristo Eucaristía sobre el discipulado y el apostolado, ya que hoy celebramos la fiesta de San Matías. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que Dios, que los ha edificado a ustedes sobre el cimiento de los apóstoles, por la intercesión gloriosa de San Matías, se digne bendecirlos. Amén. Que Dios les conceda ser testigos de la verdad ante el mundo, el mismo que los enriqueció con las palabras y ejemplos de sus apóstoles. Amén. Que puedan llegar a la patria eterna por la intercesión de aquellos cuya palabra los ha hecho manifestarse firmes en la fe. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con la alegría de ser hijos de Dios, nos podemos ir en paz. La misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Thank you.
ángeles y serafines, ayudadme a bendecir. A Jesús sacramentado que acabo de recibir. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me separe de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Mándame ir a ti. Para que con tus ángeles y tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén.